El último lugar donde estuvo Natalie Wood fue en la Isla Catalina, más específicamente en su yate bautizado Splendor. La actriz le había puesto así por el exitoso film llamado Esplendor en la hierba. A bordo de la nave se encontraba su marido, el actor Robert Wagner, y el actor de moda Christopher Walken. Además estaba el capitán del yate, Dennis Davern. Aquel crucero del amor pronto se iba a transformar en el crucero del terror. El trío había llegado a la Isla Catalina el 28 de noviembre de 1981. Allí desembarcaron y la recorrieron para disfrutar de ese rincón exclusivo para millonarios. Por la noche cenaron en el restaurante Dock's Harbor Reef y para bajar la comida bebieron grandes cantidades de alcohol, dos botellas de vino y dos de champán, lo que sería un litro y medio por persona. A eso de las 10 de la noche volvieron al yate y se quedaron disfrutando de la noche, aunque luego se sabría que no había sido del todo cierto. A la 1:30 de la madrugada, Robert Wagner corrió desesperado mientras buscaba al capitán Davern. En cuanto lo vio, le gritó: ¡Natalie no está a bordo! Los tres hombres revisaron el barco, pero no encontraron rastros de ella. Al examinar con más detenimiento el Splendor, notaron que la lancha inflable llamada Prince Valiant no estaba amarrada al yate. El capitán, para bajar un poco la tensión, dijo que posiblemente Natalie se podría haber alejado en la lancha. Los actores la buscaron con los reflectores y dos horas después vieron la lancha, pero en ella no estaba Natalie. Al encontrar la Prince Valiant, sintieron que las cosas no estaban bien, y estaban en lo cierto, porque ella no iba a ser encontrada con vida. Mucho se dijo alrededor de esta misteriosa muerte, pero a lo largo de este video te iré contando todos los detalles. Por eso te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas de nada y que te suscribas si te gustan los videos de crímenes o misterios para que veas los próximos casos que suba de ahora en adelante. Pero para conocer bien esta historia es necesario viajar algunos años en el tiempo. Más específicamente al 20 de julio de 1938. Ese día nació Natalie Nikolaevna Zakharenko en San Francisco. Pero, ¿cómo pasó de tener ese nombre al que todos conocemos? Bueno, sus padres María Mutsudilova y Nicolás Zakharenko llegaron a los Estados Unidos huyendo de la guerra civil. Pero no lo hicieron juntos, sino cada uno por su lado. Se conocieron en la tierra de las oportunidades cuando ella ya tenía una hija de su primer matrimonio. Se casaron cuando Mood estaba embarazada de 5 meses de la actriz. Al tiempo cambiaron su apellido original por Gurdin. Así fue su primer cambio de identidad. A sus 4 años pasó a llamarse Natasha Gurdin. En su inicio hacia el estrellato se podría decir que el director Irving Pichel la vio por primera vez para la pantalla grande. Cuando la pequeña tenía 5 años, fue descubierta en la primera fila del rodaje de Happy Land en el año 1943. Sí, antes se podía asistir a los rodajes de esa manera. Hay un dato muy interesante que la escritora Susan Finstad dio a conocer en su libro biográfico Natasha. Allí comentó que una gitana le había dicho a Mood, la madre de la actriz, que podía ver dos cosas muy importantes en la vida de Natasha. La primera fue que su segunda hija sería famosa en todo el mundo. La segunda cosa fue más oscura. Esa niña famosa iba a morir ahogada en aguas profundas. Mood era una madre intensa, pero también supersticiosa, y fue por ese motivo que sobreprotegió a su segunda hija. Y ahora, sabiendo cómo fueron sus últimas horas, la gitana no estaba tan errada. Pero bueno, además de ser famosa por sus actuaciones, lo fue también por ser la protagonista del mayor misterio en la historia de Hollywood. Aunque creo que ya me estoy adelantando mucho en la historia. Pero recuerda bien esto que te acabo de contar, porque hablaremos bien de ello más adelante. Como te iba contando, su padre, Nicolás Zakharenko, no tomó para nada bien la primera predicción, porque no quería que su hija se expusiera a nada. Pero el destino ya había comenzado y su niña se convirtió poco a poco en una estrella infantil. Lo curioso fue que no tuvo suerte. En verdad se lo merecía. Y es que era una estupenda actriz. Así nació Natalie Wood, quien tomó su nombre de pila y le agregó el apellido del productor y director Sam Good.
Ese tipo de audacia fue la que le abrió más de una puerta en la industria del cine. En 1946, con solo 7 años, tuvo la oportunidad de formar parte de Tomorrow is Forever, al lado de nada más y nada menos que Orson Welles. Este comentó lo siguiente de esa primera vez que se vieron. Me tocó una escena con ella y tardamos por mi culpa, porque me equivoqué varias veces. No recordaba mis líneas. Natalie, en cambio, no se equivocó ni una sola vez. Para cuando cumplió sus 8 años ya era una estrella con todas las letras. Y ese estrellato la llevó a participar del clásico navideño Milagro en la calle 34, El fantasma y la señora Muir, y en 1949 participó de Green Promise. Pero en esa filmación pasó algo tan importante como traumático. La intensidad de su madre para la carrera de su hija la llevó a tomar decisiones bastante discutibles. Una de ellas fue que le exigía que entrenara a su hermana para ser actriz como ella, pero lo peor tuvo lugar en la película que antes te mencioné. Durante la filmación de La Promesa Verde, Natalie solo tenía 10 años. En una de las escenas, la pequeña se quebró el brazo cuando un puente que tenía que atravesar corriendo se derrumbó sobre el agua. Ahí fue cuando la madre negó la intervención médica para que pudiera seguir con la filmación, poniendo la salud de su hija por debajo del trabajo. Eso le generó una malformación en el hueso que se curó sin ayuda ni guía de un yeso. Así fue como la actriz cargó con la decisión de su madre. Durante toda su vida tuvo un bulto en la muñeca izquierda que tapó con pulseras y brazaletes. ¿Habrá pensado su madre que su hija se había salvado de la profecía gitana? Bueno, pese a todo aquello, su carrera continuó en ascenso. Pasó la infancia y le dio el lugar a la pubertad. Los films pasaban de género y de época, pero ella se mantenía siempre vigente. Hizo comedias, dramas, cintas románticas y aventuras. Se codió con los grandes en pleno proceso de crecimiento hasta que se igualó a ellos. Y llegó una de las películas que la hizo sobresalir. Su personaje de Judy, en Rebelde sin Causa, le cambió la vida. «Hasta que hice Rebelde sin Causa no me di cuenta de que quería ser actriz de verdad», dijo alguna vez. Quizás ella tenía la autoestima baja o no podía ver lo buena actriz que era, pero sí tenía razón en algo. Rebelde sin Causa fue un momento bisagra en su vida y en su carrera. Por una parte dejó de ser una niña y fue toda una señorita. Ese fue el primer guión que leyó y eligió sin que lo hicieran sus padres por ella. En ese film se hizo amiga de los actores James Dean, Sal Mineo y otros verdaderos rebeldes que la hicieron enfrentarse a sus padres porque al no poder tomar las decisiones de su hija actriz le estaban haciendo la vida imposible. Más allá de su crecimiento de golpe, gracias a su selección y actuación, le llegó su primera nominación al Oscar como actriz de reparto y un Globo de Oro como Mejor Promesa Femenina. Una vez dijo, «Pasaba prácticamente todo el tiempo en compañía de adultos. Yo era muy retraída, muy tímida, hacía lo que me decían y trataba de no defraudar a nadie. Sabía que tenía un deber que cumplir y estaba entrenada para seguir órdenes». Cabe destacar que durante el rodaje tuvo un romance clandestino con Nick Ray, que tenía 43 años y estaba de novio con la actriz Shelley Winters. Pero él, lejos de cuidarla y quererla, la despreció cada vez que pudo. Por eso la relación solo duró los 10 meses del rodaje. Pero cuando parecía que lo malo ya había pasado, Natalie tuvo que soportar otro maltrato más, pero esta vez algo realmente terrible. Sí, un abuso sexual. Corría el año 1954. Natalie fue al mítico hotel Chateau Marmont a reunirse con un actor protagónico para hablar de un posible papel. Él era un hombre casado. La madre y la hermana de la actriz tuvieron que esperar por 4 horas. Sabían que algo andaba mal. Y así como una vez le había negado la atención médica a su hija, Mood esta vez trató de callar a su hija para que no contara qué era lo que había pasado en ese hotel. Sí. Ya sé que es algo difícil de creer que una madre hiciera algo como aquello, pero esto nos da cuenta de lo terrible que lo estaba pasando Natalie, sobre todo en su círculo más íntimo. Pero bien, como te seguía contando, su madre, quien debía cuidarla, le dijo que se quedara callada para que no perdiera el papel importante que le habían dado. En otras palabras, le pidió que no contara que habían abusado de ella solo por dinero y por fama. Pero finalmente todo salió a la luz gracias a su hermana mayor Lana cuando escribió sus memorias en el libro Little Sister.
Allí contó que todo había sido un secreto a voces, y ese hombre fue ni más ni menos que el respetado Kirk Douglas. Natalie Wood se refugió en Scott Marlowe y justamente estaba con él cuando conoció a Robert Wagner, quien sería su futuro esposo. Luego de algunas idas y vueltas, tuvo un breve romance con Elvis Presley, que quiso conocerla porque era fan de Rebelde sin Causa. Tiempo después, Wagner volvería a verla, pero aquella vez para invitarla a una cita, una salida a solas en su velero My Lady. Sí, es realmente curioso que su amor empezó y terminó sobre el agua. En aquella cita se enamoraron y para el año siguiente se casaron. Él tenía 27 y ella 19. Además del amor, su matrimonio le permitió independizarse de su familia. Pero el matrimonio no fue lo que esperaba. Años después, escribiría lo siguiente. Después de 2 años de casada empiezan los problemas. ¿Y cómo separas la realidad de la ilusión cuando te pasaste la vida atrapada en el hacer creer? Ya para 1961, ella actuó en Esplendor en la hierba y compartió el set con el seductor Warren Beatty, con quien luego tuvo un amorío y se terminó separando de Robert Wagner. O por lo menos eso es lo que dijo una parte de la gente, porque según decía, Natalie había encontrado a su marido en la cama con su mayordomo. Un dato de color es que Hollywood no permitía ese tipo de cosas con sus actores. Lo que sí se supo fue que ella intentó quitarse la vida tomando pastillas. Pero al final, cada uno hizo su vida. Natalie Wood tuvo varios romances, entre ellos con el conocido Steve McQueen. Pero lejos de los amores fugaces, Robert Redford, quien era su amigo, le presentó a su agente Richard Gregson. Así renació el amor y se casaron el 30 de mayo de 1969. Un año después, Natalie fue madre de Natasha. Entre 1969 y 1972 estuvo junto a Richard Gregson. Luego se separaron y volvió a uno de sus primeros amores. Se reencontró con Wagner, se casó nuevamente con él y tuvieron a su hija Courtney. Si bien la actriz estaba pasando por momentos bastante oscuros por su dependencia a las pastillas, en ese momento recibió su tercera y última nominación al Oscar por Love with the Proper Stranger, que protagonizó junto a Steve McQueen. El día que murió Natalie Wood, el mar estaba agitado y también el ambiente a bordo. Como lo adelanté al inicio del video, Natalie, Wagner, Walken y el capitán del barco habían pisado tierra firme para cenar, tomar alcohol y discutir. Según la versión oficial, al volver al yate, la pareja fue a su camarote y Walker se fue a dormir al suyo. Luego ella desapareció y la buscaron hasta que recién a las 8 menos cuarto de la mañana del día siguiente apareció, pero muerta, flotando entre unas rocas a 1600 metros del yate. La autopsia dictaminó que Natalie había muerto ahogada, que en su cuerpo había algunas heridas superficiales en brazos y piernas y una pequeña abrasión en la mejilla izquierda, tal vez causada al caerse al agua. Su nivel de alcohol en sangre era elevado. Eso desencadenó en que aquello había sido un supuesto accidente. 2 semanas después, finalmente la investigación afirmó que había sido muerte accidental. Según la policía, quiso alejarse del barco en la lancha inflable, resbaló y cayó al agua. Al no saber nadar, no pudo volver. El frío, el cansancio y el agua terminaron con su vida. Pero al parecer, aquella no era la única versión. Obviamente surgieron muchísimas preguntas. ¿Cómo nadie la había visto retirarse del yate? ¿Por qué no avisaron de inmediato a la guardia costera? ¿Por qué Robert Wagner, al notar que Natalie no estaba a la vista en el yate, no alertó a los otros tripulantes? Bueno, la versión no oficial comenzó por las declaraciones de otros testigos. Marilyn Wayne, que aquella noche estaba en su yate anclado muy cerca del Splendor, dijo que había oído una voz de una mujer pidiendo socorro. Por otra parte, Don Whiting, el gerente del restaurante Doug's, donde cenaron los actores, dijo que Robert Wagner estaba irritado con su mujer. Incluso llegó a escuchar que alguien había reventado un vaso contra el suelo. El clima entre ellos estaba tenso. Según el gerente, todos discutían a gritos. Cuando la policía le hizo las preguntas correspondientes a Wagner, este negó tener problemas de pareja en esos últimos días.
Sin embargo, admitió que la discusión había sido con Christopher Walken, y a su declaración agregó, Natalie estaba muy deprimida por la falta de trabajo. Nunca más la contrataron para grandes papeles. La misteriosa muerte de Natalie Wood hizo revolucionar a Hollywood. Los periodistas, desde que se enteraron de la muerte, no pararon de sacar conjeturas. Empezaron diciendo, sin ningún aval investigativo, que Robert la había empujado por los celos que sentía por Christopher Walken. Otros decían que Natalie descubrió una relación íntima entre los dos actores y terminaron matándola. Lo que sí se descartó de inmediato fue el intento de suicidio, porque ella le tenía miedo al agua y no iba a escaparse para luego tirarse al agua. Si hubiera sido así, se hubiese tirado desde la cubierta del yate y no después. Por esa misma razón, los allegados de Wood desconfiaron de la primera versión porque la actriz tenía pánico al agua. Por eso mismo, ella no se escaparía por ese medio. Si bien la policía había declarado su muerte como accidental, años después todo cambió y no solo una vez. En 2012, las autoridades de Los Ángeles reabrieron la investigación en parte por la presión de la hermana menor de Wood, quien dijo y hasta el día de hoy mantiene que Wagner ocultaba la verdad. En 2018, el actor fue calificado como persona de interés en la causa. La muerte de la actriz, caratulada originalmente como ahogamiento accidental, hoy figura como ahogamiento por factores no determinados. Sí, ahora el misterio ya no estaba solo en los dichos, sino también en las actas. Según un rumor, Natalie y Christopher Walken mantenían un amorío. Al enterarse, eso habría desquiciado a Robert Wagner hasta el punto de arrojar una botella de vino contra una pared y gritarle al otro actor, ¿te estás tirando a mi mujer? Luego ella escaparía en la lancha. Aunque Robert Wagner y Christopher Walken han tratado de ocultar el tema, luego de 3 décadas, Wagner escribió en su autobiografía que el hecho lo dejó muy mal. Por otra parte, el capitán del yate, siempre que pudo, ha contado su historia que difiere de la versión inicial que dio en el primer momento. Vale aclarar que siempre habló para medios que le pagaban, por eso se entiende que haya cambiado sus declaraciones. Según él, el cambio de su relato fue por la influencia de los abogados de su jefe que lo habían manipulado. El jefe sería Wagner. El capitán dijo haber escuchado una pelea muy violenta y dramática entre el matrimonio que se vio cortada de pronto por un repentino silencio. Ahí fue cuando Wagner subió tras este silencio a donde él se encontraba y estuvo bebiendo con él durante largo rato hasta que volvió a bajar al camarote y luego reapareció para decir que su esposa había desaparecido. A eso se le suma que Wagner no quiso llamar inmediatamente a los guardacostas para denunciar la desaparición de Natalie, ni quiso encender los reflectores del barco para buscar a su mujer, escudándose en no querer provocar un escándalo. Entonces, ¿había sido un asesinato? ¿Un accidente? ¿Tú qué opinas? Cabe destacar igual que el propio viudo dijo algo interesante entre resignación y fastidio. Las personas que están convencidas de que hubo algo más que lo que salió a la luz con la investigación nunca estarán satisfechas con la verdad, porque la verdad es que no hay nada más que sacar. Fue un accidente. Lana Good, la hermana menor de Natalie, sigue enfrentada a Robert y lo acusa de poca colaboración en la investigación del caso. La historia del asesinato, homicidio, accidente mortal en un barco podría ser parte del guión de una película de Hollywood, pero es algo que pasó en realidad. Pero hay un dato por demás interesante que señala que la película Rebelde sin Causa podría estar maldita. Y es que con la muerte de Natalie, son 3 los jóvenes actores que trabajaron en ella y perdieron la vida de forma repentina. James Dean murió en un accidente de coche al poco de terminar el rodaje. Luego su auto desapareció y hasta el día de hoy no se sabe en dónde se encuentra. Por otra parte, Salminio fue acuchillado. La leyenda de Hollywood parece seguir devorando a sus artistas. Si Natalie Wood hubiese muerto de otra manera, seguramente su legado estaría repleto de recuerdos por su trayectoria, por sus premios, por sus papeles. Pero su misteriosa muerte le arrebató esa posibilidad. La luz de su arte pasó a ser oscuridad por la sombra de su muerte. La muerte de Natalie Wood es el mayor misterio de Hollywood, pero también el recorrido de una mujer expuesta a la violencia desde la infancia. Desde la otra cara de la moneda, Robert Wagner volvió a casarse en 1990. Hoy tiene 92 años y está retirado, disfrutando de sus últimos años de vida.
sigue manteniendo la versión oficial sobre la muerte de Natalie. Sus hijas están de acuerdo con él, pero no así Lana Good. Por otra parte, Christopher Walken ha rehusado hablar del tema desde 1981. El yate Splendor perteneció desde 1986 a otro dueño que lo tuvo atracado en Hawái. En 2014, según varios seguidores del caso, se puso a la venta porque estaba embrujado. De quien no se supo nada fue de la gitana. Ella fue la que más cerca estuvo de la verdad desde el primer momento. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te quieres perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!